Ante un logro, explicó a los asistentes los pormenores del nuevo plan y sus particularidades. Que las actuaciones que se leven adiante tengan la siguiente orientación, que sean actuaciones de sostenibilidad medioambiental, actuaciones que tengan que ver con desenvolvimiento tecnológico y con eficiencia tecnológica, y actuaciones que tengan que ver con desarrollo de la ley de dependencia. El total de estos fondos asciende a 5.000 millones de euros, de los que a la provincia de Ourense le corresponderán cerca de 36 millones y medio. Yo creo que estos fondos, todos los alcaldes y alcaldesas, independientemente de la cor política, valoramos muy positivamente. Digo independientemente de la cor política porque una de las características más subliñables de este fondo es que la distribución faise por población e automáticamente a todos los concellos. Esta sí que es la lotería que toca a todos. Todos los concellos de España, todos los de Galicia, por supuesto, y por supuesto también todos los de la provincia de Ourense, recibimos fondos de este plan, sin ninguna diferenciación más que el número de habitantes que tenemos en nuestros concellos.